El bachiller entiende que el reclamo de los catedráticos es justo, ya que los mismos llevan varios meses sin cobrar sus servicios, aunque aclaró que los paros siempre van a perjudicar a la clase estudiantil. Según Fernando Bonilla, las autoridades de la UAS ofrecieron resolver la situación de los quejosos de la salud en un plazo de 30 días laborables. Al momento que reveló que, como el área de medicina, también hay otras carreras que están pasando por muchos problemas, como lo es arquitectura. En el día de ayer, estudiantes y profesores de la Facultad de Medicina de este recinto paralizaron la docencia en demanda de que las autoridades de la Alta Casa de Estudio les paguen a los profesionales de la educación. Noticias 55, Michel Vargas.